Gracias por seguir en sintonía con La Cosa Como Es aquí en Teleradio América, canales 45 y 12. Como les había mencionado, pueden continuar o seguir en sintonía con este programa a través de las redes sociales de Edith rayita bajo Febles en Twitter y también Edith Febles en Instagram y en YouTube. En el canal de YouTube pueden suscribirse para mantenerse al tanto del acontecer diario y también de las ediciones diarias de este programa a las 11 por este canal. Vamos a hablar ahora con la periodista Indira Vázquez, que tiene algunas informaciones acerca de lo que ha ocurrido con su trabajo en Santiago. Tenemos la conexión lista. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, sí, Indira, bienvenida. Carolina. Bienvenida, cuéntanos, ¿qué pasa? Te puedo contar, Carolina, que en el año 2017, en mayo del 2017, cuando nosotros, como parte del equipo de investigación del canal Teleuniverso de aquí de Santiago, hacíamos un reportaje sobre extracción de materiales, fuimos agredidos por un granjero, el señor Pedro Juan Reyes, y parte de sus empleados, un hijo suyo, un hermano y el empleado de seguridad, entre otras personas. Entonces, el proceso desde el 2017 está en los tribunales y lo han enviado a juicio de fondo. Okay, ¿y en qué consistió la agresión, Indira? Dices que fueron agredidos por empleados y un hermano de Pedro Juan Reyes, el empresario. ¿En qué consiste la agresión que ocurre en ese momento? Bueno, mira, a mí personalmente, dos hombres me estaban dando por los costados mientras uno me estaba estrangulando. Y a mi compañero, entonces le hicieron una turba, un grupo de hombres le hizo una turba, lo hincó, le quitaron en la cámara, que todavía ellos la tienen, igual que el teléfono, uno de mis teléfonos, yo tengo dos, la flota y el personal, ellos se llevaron mi teléfono personal. Entonces, a él también le dieron muchos golpes. ¿Qué caso te encontrabas cubriendo en ese momento que podría haber sido de interés para el empresario evitar que mantuvieras retuvieras en tu poder el contenido de la cámara y del celular? Mira, la investigación surge porque, si recuerdas, en 2016, luego del paso de dos huracanes, uh-huh, Puerto Plata es declarado zona de emergencia. Entonces, se estaban haciendo en el 2017 varias obras, el gobierno estaba construyendo varias obras en diferentes puntos de Puerto Plata. Uh-huh. Entonces, nosotros nos dispersábamos por todos los puntos porque teníamos ya la denuncia previa de que se estaba utilizando ese llamado para extraer materiales. Entonces, al ir allá nos percatamos de que ciertamente estaban extrayendo materiales del río Bajabonico. Creo que perdimos un poco la conexión. Entonces decía que eso es en el río Bajabonico. Se corta un poquito, Indira, no sé si hay algo. Espera. Que puedas hacer tú o si producción puede. Espérate. Darnos una mano con ello. Ok, te decía ahí. De hecho, se corta. Retornen conmigo. Vamos a tratar de reanudar la conexión con Indira Vázquez. Si producción puede colgar la llamada o terminar la conexión y tratar de reanudarla, confirmar la calidad del sonido y luego avisarnos de nuevo para volver a subirla al aire. Es grave la denuncia que presenta Indira Vázquez acerca de agresiones físicas a periodistas y parte del equipo con quien ella cubría el caso de 2016. Y además es un caso que se encuentra ante los tribunales y que parecería ahora retomar vigencia. Si está en juicio de fondo, quiere decir que los tribunales de la República han entendido que hay evidencias suficientes para pasarlo a esta segunda etapa, que es el fondo, y dejar ya detrás la etapa de instrucción.
Así que definitivamente es algo que desde el punto de vista de la libertad de prensa hay que denunciar y que tomar en cuenta en atención a cómo funcionan los poderes políticos y económicos en contra de las denuncias que se hacen en su perjuicio a veces, porque así es la verdad, desde cualquier punto del país, en este caso desde Santiago. ¿Tenemos producción, una conexión más estable con Indira Vázquez? Confirmen, no tenemos una conexión. Vámonos entonces a una pausa, que cuando retornemos vamos a ver si hablamos un poquito más con Indira o seguimos con el contenido del programa, que está muy interesante.